Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer el unboxing de los dos Funkos que compré el día de ayer junto con la consola de Gears of War 4, que viene siendo Marcus Fenix y Locust Drone. Había un Clayton Carmine también, Funko, pero estaba bien dañado la caja y la verdad la pensé dos veces y dije, no, mejor me espero a que vuelva a salir y lo compro ya con una cajita más bonita. Entonces ahorita voy a hacer lo que es el unboxing de estos dos Funkos. Ok amigos, entonces vamos a empezar primero con lo que es Marcus Fenix. Me gusta mucho que aquí tiene la cabeza de un Locust. Ahí está, mira. Esta cabeza es esta. Yo estuve hace como un mes y medio salió este en el Comic Con de San Diego, en la convención. Yo estaba muy triste porque supuestamente este Marcus con el Lancer dorado iba a ser exclusivo de Comic Con y estaba hace unos días a $150 en línea, en eBay. Dije yo, fuck, no manches, o sea, sí lo voy a ordenar, pero pues no me gusta gastar en algo que originalmente cuesta como $12 o $13 y que suba 10 veces más. Entonces dije, uy, no, pues ni modo, lo voy a tener que ordenar. Pero dije, ah, bueno, voy a esperar a comprar el Marcus, el normal, el que tiene el Lancer normal. Y ayer que fui al GameStop me encontré a mi amigo Luis, que él siempre me ayuda ahí en la tienda, mi camarada también en Facebook, lo tengo agregado. Me dijo, wow, mira, todavía queda uno, pero el que lo tuvo que haber recogido no contesta las llamadas. Le marco una vez más, no contestó y ya me lo dio a mí. Entonces, ups, le pasó el botón sin querer de apagarlo y aquí está amigos, Marcus Fenix con el Lancer dorado, la cabeza. Oh, wow, mira. Y sí está bonito, ¿eh? muy bonito, muy bien pintado. Y aquí tiene el emblema de la calavera de Gears. Y ahora vamos con lo que es el Locust. Esta historia es muy interesante, amigos. Los Locust son, aún no se sabe si, bueno, salieron un día de la nada, en Judgment Day, el día del juicio, salieron de la tierra y acabaron con 1 billón de personas en todo el mundo, supuestamente la historia, ¿no? Entonces, no se saben si son una raza, una especie de marcianos que vinieron de otro planeta y se establecieron abajo de la tierra para ¿cómo se dice? Para preparar un ejército para derrotar a los humanos, o si ya vivían o son natales debajo de la tierra y nunca supimos. Eso es algo que todavía es un misterio. Si ustedes saben sobre eso, no me den carrilla, sáquenme de la duda. No sé si ellos vinieron de la tierra, siempre estuvieron aquí con nosotros escondidos, o si son de otro planeta, ¿verdad? Por favor, sáquenme esa duda. Y aquí está el Locust. ¡Wow! Muy bonito, ¿eh? Se mueve la cabeza. Me gusta mucho. Mira, se ve súper bien, ¿eh? Súper bien. Muy elegante. Se le siente aquí la cabecita, los pumps. Muy bonito, ¿eh? Muy suave. Yo un día, amigos, deja bajar aquí el tripié este. Quiero mandar a hacer un mueble y poner todos mis Funkos juntitos. Pero déjate, los muestro cómo lo voy a querer. De cuenta, tengo pensado hacer un mueble y acomodarlos así y atrás con su cajita. Quiero sacarlos de la caja, que se vean, de cuenta, como un tanto así, para que se alcance a ver la imagen, ¿verdad? Como un tanto si estuviera bien unos, tengo como unos, a ver cuántos hay, si alcanzan a ver poquito de los Funkos que tengo. No, tengo como 24, no tengo tantos, no soy gran coleccionista de Funkos. Lo más que he gastado por un Funko son $35, que fue la Fair de Overwatch, pero valió la pena. Entonces amigos, eso fue todo por el unboxing de hoy, espero que les haya gustado. Díganme en Facebook, Instagram y Xbox One. Quieren unirse como Majestad Bowser, así búsquenme. Únanse al clan si gustan, el clan de Xbox One que tenemos, el Bowser Clan de Gears of War.
Lo único que tienen que hacer para unirse a mi clan es ponerse Bowser al final de... bueno, al final del nombre. Y hay bastantes, hay Ricky Bowser, My Bowser, Lino Bowser, Royal Bowser, también está Danny Bowser de Colombia, Joker Bowser, Pixel Bowser, somos ya bastantes. Y sí, amigos, entonces fue todo por el video de hoy. Denle like, comenten, síganme. Hasta la próxima, amigos. Adiós.